con muchísima información de todo lo que pasa en nuestra ciudad, en la ciudad más conocida como la ciudad del árbol. Nuestro querido Marcos Paz, que uno en mi caso adopté como propio. Saludamos a Belu González, ahí está, puño en alto, pulgar en alto, además, dando la bienvenida a este noticiero. Por supuesto, falta mi coequiper, que se ha tomado unos días de licencia, vacaciones, así que pase muy, pero muy bien. Estamos hablando de Cintia Pedini, por un gran equipo, con muchísimos mobileos, tanto a mañana como a la tarde, para traernos muchísima información de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Uno de los temas que nos preocupa y mucho, ¿no?, tiene que ver con este DNU. Ya podemos decir el maldito DNU, eso que nos puede cambiar no solo el humor de la gente, sino la vida cotidiana del ciudadano y ciudadana. Entonces se hacen movilizaciones diferentes, en este caso de los merenderos de nuestra ciudad, en contra, como te decíamos, del DNU presidencial realizado por el presidente Javier Milei. Entre paréntesis, está en Davos y se mandó un discurso hoy. La verdad, yo creo que ya raya la falta de respeto, ¿no?, al quien piensa diferente, ¿no? Porque parece que es socialista, comunista, nacional y popular, ¿no?, o populista, como dice él. Somos designios del diablo, diablo que hoy invita a venir al país. Estoy hablando del Papa Francisco, no digo yo, digo, para mí es uno de los argentinos más representativos del mundo, ¿no?, en estos días, desde hace algún tiempo, desde que fue elegido como Papa, pero para Javier Milei en campaña del diablo. Ahora lo invita a venir. Tantas cosas que han cambiado y modificado, ¿no?, desde que llegó al gobierno. Iba a atacar a casta. Bueno, la casta parece que no se le toca. Lo que sí se le toca es el trabajo del trabajador y trabajadora. Ya en el ANSES, un montón, hoy creo que más de 600 no pudieron entrar a trabajar. Iban a trabajar directamente a la puerta, decían: señor, a ver, ¿qué número usted le gastó? No, discúlpeme, usted se queda afuera, usted está despedido. Así indicaban que se quedaban sin trabajo. En un país donde hoy cobrando un sueldo no te alcanza, ¿no?, ni ahí, porque sabemos que el sueldo va por la escalera, ¿no?, y la inflación por el ascensor. Entonces, imposible emparejar, ¿no? Así que se complique muchísimo. Imagínense entonces, ¿no?, una persona que se queda en estos momentos sin trabajo. Terrible. Lo mismo con el plan potenciar, ¿no? 160.000 personas, no importa, son un número, ya está. Basta, no nos quedemos, ¿no? Todo sea por el maldito ajuste que tienen que hacer, ¿no? Y vemos qué pasa, esperemos que los diputados, diputadas, senadores se pongan los pantalones largos y digan no a este DNU. Volvemos con la nota que teníamos prevista. En este caso hablamos con Laura Huanque, Karina Ibáñez, referente del Libre del Sur y agrupación MAR. Ellos se movilizaron, no pertenecen a muchos merenderos de estas organizaciones, y lo hicieron en contra del DNU presidencial. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente acá nos hemos juntado por una petición de nuestros centros comunitarios, acá junto a la referente del MAR, las dos organizaciones, que contamos con más de 15 merenderos en diferentes sitios de Marcos Paz. Y bueno, tenemos esta preocupación de faltante de mercadería, ¿no? Nuestras responsables, aquellas compañeras que día a día hacen la copa de leche, se manifiestan con los carteles acá diciéndonos que no llegamos más a poderles preparar la copa de leche, tomo todos los días.
y mucho menos poderles preparar un guiso, porque efectivamente nos está empezando a impactar y muy fuertemente en nuestros centros las nuevas determinaciones del gobierno de Milei. Entonces, hace más de 3 meses que no nos están bajando los depósitos, nada de mercadería, nada de leche, no tenemos para poder prepararle a los niños, y hoy por hoy estamos acá junto con los compañeros que trabajan en los merenderos, haciendo reclamo, pidiendo, contándonos acá cómo lo hacen, venden cosas, hacen rifas para poder subsistir, pero esto se está haciendo un trabajo imposible. Así que bueno, nos juntamos acá y estamos escuchando a los vecinas y vecinas también que han venido, se han sumado, de hecho, mirá, yo voy, hacía 3 veces a la semana la leche y hoy no lo están haciendo, este mes incluso los merenderos de Libre del Sur han cerrado, esperemos arrancar en febrero, pero bueno, estamos con esa pelea acá conversando también con la compañera. Laura, ustedes hablaban de alrededor de 15 merenderos que están distribuidos en distintos barrios de nuestra ciudad y están trabajando hace cuánto tiempo y digamos cuántos niños y niñas van a merendar a esos merenderos. Bueno, nosotros estamos en 15 puntos, estamos alrededor de 30, 35 niños en cada centro comunitario y en algunos barrios tenemos hasta 80, 100 chicos. Estamos nosotros acá hace 8 años, Libres del Sur está trabajando con los centros hace más de 8 años. Así que bueno, es un trabajo que día a día se va generando y hoy por hoy se nos hace imposible. Por lo que escuchábamos, cada compañera dijo, ya es imposible. Incluso ir a pedir que nos donen algo, no te quieren donar. Entonces, bueno, están ellas saliendo a esto. El ajuste llegó a todos y se corta también esa cadena donde antes por ahí vecinos ayudaban con alguna colaboración. Exactamente, el ajuste, el incremento de los precios ha tocado muchísimo ahora y es más, a los centros comunitarios muchísimo más. Yo hago esta pregunta para que se tome conciencia del impacto, ¿no? En cuántos niños y cuántas familias están siendo, digamos, golpeadas por estas medidas que ha tomado el gobierno. Exactamente, es más, hace rato hablábamos con las compañeras y decían que desde el mes de diciembre, enero, este mes se ha incrementado algunos centros que trabajaban con 20 familias, 15 familias, hoy por hoy están llegando a 30, 40 familias y esto no quiero ni pensar cómo será entre febrero y marzo, que la tasa de desempleo está creciendo y bueno, y van a crecer muchísimo más nuestros centros y a esto se suma que no nos están bajando la mercadería y es algo para preocuparse. Ustedes desde sus organizaciones lo que están pidiendo es solamente mercadería. Mercadería y bueno, y apoyo, ¿no es cierto, Laura? Para poder... Claro, también apoyo. En muchos de nuestros centros tienen muchísimos años. Hemos estado pidiendo también algunos insumos, material de trabajo, algunas ollas. Pero bueno, hoy por hoy hay que priorizar lo que es la alimentación. Bueno, sabemos ya el golpe que están sufriendo hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo se imagina esto después de 2 años, por ejemplo, no? Y mira, hace un poco más de un mes que asumió el nuevo gobierno y la verdad la tasa de desempleo es muchísimo. No lo decimos, ¿no?, estadísticamente, sino porque nuestros mismos compañeros vecinos nos cuentan los despidos que están llegando, los maridos que no, hoy no me recibieron, que porque hay un ajuste y todo eso, y eso hace que crezca muchísimo más la necesidad del pueblo. ¿Qué les queda por hacer, aparte de, bueno, estar en la calle, luchar, unirse? En realidad debería ser unirnos todos en contra de esto, ¿no? Nadie quedará afuera. Sí, nosotros nos estamos haciendo, acá en el centro de Marcos Paz también, se han manifestado muchos vecinos, han hecho cacerolazos, nos hemos estado juntando. El 24 de este mes hacemos el paro convocado por la CGT, como vos decías, queda unirnos todas las organizaciones, todos los vecinos, todas las personas que por ahí no pertenecen a ninguna entidad, poder salir, que creo que acá un par de meses esto va a empeorar. Bueno, muchísimas gracias por la nota. A vos, muchísimas gracias. Buen día. We'll be right back.
Escucha esta nota, te vas a emocionar de principio a final. Imagínate, a ver, llegar a los 100 años, llegar, ¿no? Y tener una vida por demás linda, hermosa, que te permita estar fantástico, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Y hasta emocionalmente. Estuvimos en la casa de un cumpleañero de 100 años, estamos hablando de Rubén Bondono. ¡Qué lindo, por favor! Si no te emocionás con esto, no te emocionás más. Tema de medios y contenidos públicos de Marcos Paz. Hoy estamos visitando a un vecino de nuestra ciudad, porque es un día muy especial para él y, por supuesto, para toda la familia. Nos recibe Rubén, que está cumpliendo años, cumpliendo nada más y nada menos que 100 añitos. Casi nada. Algunos 365.000 días. Y bueno, dio varias vueltas a la tierra llevándome. Claro que sí, Rubén, para que los vecinos, los que están mirando, lo conozcan y sepan un poco de usted, cuéntenos y bueno, ¿dónde nació? ¿Si vivió siempre en Marcos Paz o si anduvo por otros lugares? Y la verdad que nací en Coronel Suárez. Mis padres se mudaron a la capital. De la capital a Cañuela. Y de Cañuela a Merlo, que vivíamos en Merlo porque teníamos acá un tambo. Entonces, para estudiar de Merlo nos quedaba cómodo, ¿no? Sí, bueno, y no sé qué otra. ¿Trabajó en el tambo entonces, o al menos estuvo de pequeño en el tambo? Y bueno, mi padre cambió de tantas actividades y hasta que al último puso tambo en Cañuela y después en Marcos Paz. Y puso un tamo también en San Andrés de Giles, porque era muy emprendedor. Le gustaba hacer muchas actividades. Y así que anduve por varios lados. Después estuve estudiando en la capital, en el Colegio Mariano Moreno. Y después de recibirme de Nacional, se me metió en la cabeza de estudiar geología. Y la universidad que me ofrecía más oportunidad era la Universidad de La Plata, en el doctorado de ciencia natural. Bueno, entonces me fui en una pensión a La Plata y ahí estuve estudiando un largo rato hasta que en un momento me tocó la conscripción un año. Y en el interín falleció mi padre. Así que fue tan complicado porque no sabía y tenía que atender acá el tambo y de lejos, así que medio que me perdí las clases de doctorado en ciencias naturales. Y bueno, perdí como 2 años por la conscripción, que me tocó un año completo en caballería. Y cuando quise reiniciar,
me faltaban dos materias, una sencilla y otra más complicada, y la tesis me faltaba. Y la tesis era un estudio en una zona de la cordillera, en la margen izquierda del río Tupungato. Y bueno, ahí tuve la suerte que podía ir en una excursión, sino en un trabajo que hacía agua y energía para medir la nieve en invierno y el curso del agua en verano. Bueno, entonces en las dos oportunidades fui y alcancé a estudiar los perfiles y a juntar fósiles. Uh-huh. Hablando de fósiles, bueno, yo no, hablando de fósiles, traje varios, entre ellos un fósil, un molusco muy grande, que es el amonite, que, bueno, de alguna manera llegó al museo, que lo debe entender ahí en una vitrina. Que sabe de algo. Sí, y bueno, el amonite ese estaba a 3.000 metros, siendo un animal de fondo marino. ¿Cómo fue ahí arriba? Vaya uno a saber. Fue los famosos plegamientos de la cordillera, que entonces lo fueron, se elevó el animal, se quedó arriba. Y terminó ahí arriba. Y terminó. Lo que me encantó en ese momento, haber llegado arriba como una especie de meseta, el Tupungato y el Aconcagua. De verlos los dos simultáneamente. Fue algo maravilloso. Y después estuvimos ahí en la naciente del río Tupungato, porque el río Tupungato en un momento fue invadido, digamos, lo cruzó un glaciar. Uh-huh. Y al cruzar el glaciar hizo como un dique que contuvo el agua hacia atrás, se formó un lago enorme atrás, al pie de los cerros Tupungato. ¿Y qué pasó? Tanta presión hizo el agua y reventó. Y que hay que estudiar por la historia, en el año 34 se llevó todo por delante, hasta un hotel de las termas, y se ve ahí unos trozos de piedra grandes como una casa. Impresionante, y de ahí empezaron a hacer refugios y eso para prever cualquier acontecimiento. Y dígame, Rubén, ahora lo voy a traer un poco más acá, salimos un poco de la clase que nos está dando Brillante de geología, lo traemos un poco más acá. ¿Cuándo se instala ya en Marcos Paz? ¿En qué año? ¿Se acuerda? Y bueno, ¿cómo fue que decidió quedarse en esta ciudad, ¿no? Después de andar tanto como anduvo. Y bueno, después de no pude terminar los estudios, bueno, me tuve que meter en el tambo, y el tambo, como les digo, primero en Cañaveral, después en Marcos Paz, y en un momento dado hasta en San Andrés de Giles. Y qué sé yo, la actividad, al fallecer mi padre, me quedé medio cortado con la carrera, que no la pude seguir prácticamente. Y no sé qué más puedo decir, cosa del campo. El tambo es un trabajo duro, hay que estar todos los días, hay que estar temprano, hay que estar ahí acompañando a las vacas, sola la leche no sale. El tambo lo tomamos por suerte, tuvimos buenos consejos y la actividad, yo me dedicaba más de todo a la parte agrícola del tambo. Uh-huh. Y bueno, y le cuento que en el año
nel 48 compramos un tractor Ferguson, nunca me olvido, para reemplazar a los caballos. Y teníamos tanto caballo que era un desastre alimentarlo. Y Claro. bueno, y con el tractor me dio, pero ¿qué pasó? Había una escasez de nafta y te daban nada más que 10 litros por día. Así que no se podía trabajar con ese combustible, tan poco combustible. Entonces de ahí cambiamos eso por un diésel, que en ese momento era mucho más fácil. Y bueno, y dale, y meta arriba el tractor, como 40 años después cambiamos por otro más grande, un DEU, y siempre con tambo, pero con muchas alternativas, porque en un momento, después de tantos años, decidimos vender el tambo para comprar un campo en otra zona. Ya más volcarse a la parte agrícola. Sí, bueno, y compramos un campo en Chivilcoy. Linda zona. Pero sí, bueno, linda zona, pero muy alejada. Mi señora era maestra, se puso muy complicada la cosa. Después nos agarró en el viaje de boda. Pensábamos ir en ese tiempo tenía un jeep, y con el jeep íbamos a hacer un viaje más. La nafta valía 2 pesos en el 60. ¿Sabe a cuánto subió? A 6. No sé, por suerte alguno capaz que se acuerda o lo sabe. Y bueno, y también fue un tiempo de inflación, de cosas. Nos pasa seguido eso. Y lo más lindo que nosotros vendimos un tambo completo Claro. con 300 y pico animales. ¿Y dónde pusimos la plata? En el banco. Te agarró la inflación Claro. bueno, y qué sé Mejor no yo. recordarlo. Mejor no recordarlo. No hablemos de esa palabra, no la usen más nunca. Bueno, ¿y cómo está recibiendo este cumpleaños? Cuéntenos, a ver. Ahora y lo estoy recibiendo en el sentido de que me siento con salud y tengo, ¿cómo voy a decir? Es como que hemos dejado una huella bastante profunda, 8 nietos, Ocho nietos. y la mayoría de los cuales están con buenas, algunos ya profesionales, otros ya están llegando a la meta, por suerte, y todos contentos, me ayudan, me acompañan, y como todos viven medio cerca, es una ventaja. Y no sé, ¿qué más puedo decir? Por un lado es alegría, por el otro lado uno le agarra una tristeza porque va perdiendo familiares, va perdiendo amigos y qué sé yo, se ve. Por suerte me llamó recién un amigo de él, porque yo en un momento llegué a ser presidente del Rotary acá en Marcos Paz. Me llamó uno que me invita para recordar tiempos pasados. Bueno, acá hay algunas cosas, cortamos y después, ¿no? Hacemos así, vamos cerrando la nota. Sí, o si quiere que Vicky le dé ¿Alguna? ¿Alguien más unos quiere? obsequios. Este es el intendente, Oh, Ricardo, che, que... pero tanto, tanta hermosura. Y esto es de parte del equipo del museo que todos te recordamos con mucho cariño. Uno de esos fósiles nos Ahora que entregó tenga. y nos contó esa A historia ver, que tiene. no va a ser que No, rompa no. algo. A ver, la apoyo acá en la mesa. Oh, che, Bueno, muchos regalitos, qué lindo, ¿no? Más regalos a los que ya debe haber recibido. Me va a endulzar la vida esto. La verdad Che. que
reserva natural, con un lapicito de San Ponsenillo. Bueno. Esto es de Ricardo Curuchet. ¿De qué? Del intendente, de Ricardo. Ah, oh, bueno, hacerle presente. No pudo llegar, pero... Una tacita. A Ricardo, lo con la, el logo de la reserva. Así que es una alegría muy grande. Che, bueno, no sé, tendremos que bueno. Compartirlo ahora un poco. Bueno, ahora después apagamos las cámaras y brindamos. Pero después. Bueno, cerramos la nota. Yo, Rubén, agradecerle. Uno cuando en mi trabajo salgo a hacer nota y no sé lo que me va a pasar, ¿no? Y la verdad que es muy lindo hacerle esta nota a usted. Bueno, yo estoy muy emocionado y la verdad que no merezco semejante presencia y semejante regalo. Y bueno, pero bueno, hay que seguir adelante. Ahora, en el próximo siglo los espero. ¿Cómo no? Yo lo traigo ahí. Qué lindo llegar a los 100 años, cómo llega este vecino Rubén Bondona, ¿verdad? Felicitaciones a Ricky Robledo por esta excelente nota y por regalitos que le hizo llegar el municipio de Marcos Paz. Felicitaciones por los 100 años. Seguimos con más información. En este caso, nos vamos. Ah, la agenda, sí, claro, pues hay muchísima información de las actividades que se realizan en nuestra ciudad. Ahí está, agenda 2024 de enero, vamos para el día 18 de enero, mañana de 9 a 11, posta de salud en la UMI, barrio a Capilla. San Martín 1130. Seguimos con el mismo día para las 14 horas. Radio Cultura continúa su recorrido. Así los compañeros, ¿no?, del sistema de medios siguen con su recorrida por las piletas municipales con radio abierta, entrevistas, música y muy buena energía. En este caso, en la sede de Prado Talitas. Seguimos con más información. Vamos ahora al día viernes, 19 de enero a 20 horas. Cine bajo las estrellas proyecta No te la podés perder. Un peliculón para chicos, para adolescentes, para toda la familia. Estamos hablando de Barbie, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Roma. Eso sí, llévate por el tema de los mosquitos, está medio complicado solo eso. Por el resto, mantita, mate, podés comprar, por supuesto, para algo de comer, ya que estamos hablando que empieza a anochecer cuando empieza esto que es fantástico. Es cine bajo las estrellas, repetimos, Barbie. 19 del 1, 20 horas, viernes. Seguimos con las cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, ¿no? La verdad que nos da mucha bronca, indignación, lo que está pasando con nuestro querido ferrocarril. Más allá de virtudes, más allá de defectos,
Más allá que debería andar mucho mejor lo que a veces anda, pero se ha hecho un gran esfuerzo, se modificó las estaciones, se trabajó en las vías, pero el gobierno nacional dice que no hay plata para nafta, que no hay presupuesto. Entonces, para abaratar costos, redujo el 40% de servicios. Terrible. O sea, tanto la ida de Merlo a Lobos como la vuelta, 9 servicios, ¿no? Tanto a ida como a vuelta, 18 servicios cancelados. Terrible, ¿no? Porque, a ver, la necesidad de todos para tener un buen servicio público, un buen servicio de transporte público. En nuestro caso, el 136, el 322 deja mucho que desear. Además, por el tema de los subsidios, se están cortando servicios. Ahora se corta el transporte de trenes. ¿Cómo quedamos? Y la gente que vive más allá de Marcos Paz está en una situación desesperante, verdaderamente, ¿no? Bueno, ahí hablamos, estuvimos en el andén 2 de la estación de tren de Marcos Paz para hablar con Pablo Foggia, más conocido como Pino. Este trabajador se refirió a quita de servicios en el ramal Sarmiento. Y bueno, estamos ante un proceso en el cual se estarían sacando algunos servicios en el ramal que cubre Merlo con Lobos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como mencionaste, a partir del día de hoy rige una reducción de servicios en los ramales Merlo-Lobos, Moreno-Mercedes, bueno, y sector eléctrico. En este caso nos redujeron 18 formaciones diarias en este ramal, eso nos da un 40%, que es mucho. Creemos que va a impactar mucho más en época que no son, digamos, de vacaciones, como en este momento, ya que el flujo de gente que viaja es mucho mayor. Estamos preocupados y, bueno, y ocupados en este caso, tratando de concientizar y visibilizar y hacer escuchar la voz de los trabajadores. Es un número muy alto. Por ejemplo, en el sector eléctrico se recortaron 30 servicios diarios. Y bueno, estamos preocupados no solo por las fuentes laborales, sino por la gente que viaja, trabajadores, enfermeros, médicos, muy preocupados. Claramente esto es algo que perjudica a todo, sobre todo al mundo trabajador, ¿no? Que se mueve fundamentalmente desde la zona oeste con el sistema ferroviario. Correcto, correcto. La verdad que cuando uno mira los horarios de mañana y de tarde, que son donde viaja el mayor flujo de gente a trabajar o a estudiar, es mucha la gente que depende del tren. Hay lugares como Las Heras, Esperati, Hornos, que bueno, la salida hacia su día a día laboral o a estudiar es mediante el tren. Y bueno, eso se va a ver muy afectado. ¿Esto era una medida que ya se esperaba, se venía hablando o los tomó por sorpresa? Nos tomó por sorpresa porque la gestión actual informó eso. Ellos aducen que es falta de presupuesto, por ende de combustible. También en lo que es repuestos y demás, nos ha sorprendido. ¿Cuál es la franja más afectada, digamos, de lunes a viernes, fines de semana también y horario, decías recién, mañana y tardecita, tarde-noche? Sí, sacaron en todos los turnos, desde la mañana hasta la noche, sacaron formaciones. Creemos, por una cuestión de sentido común, que la franja más perjudicada es a la mañana de madrugada y a la tarde-noche, que es cuando la gente sale y vuelve de trabajar o estudiar. Bueno, sabemos que eso claramente influye en la población, ¿no? Pero también claramente debe estar influyendo en el trabajador ferroviario, ¿no? ¿De qué manera los perjudica? Bueno, nos perjudica porque al reducir formaciones y servicios diarios, hay gente que está sin trabajar prácticamente, y bueno, eso nadie lo quiere.
Lamentablemente, esto nos recuerda a la década del 90, donde decían ramal que para, ramal que cierra, y eso dejó muchos compañeros en la calle, pueblos y ciudades que dejaron, bajaron en su población debido a que, bueno, como el tren no llegaba, se ha cerrado el mercado interno, las pymes, las fábricas, y bueno, estamos muy preocupados. Recién mencionaba la década del 90, para hacer un poco de historia, me voy un poco más allá, considero que el ataque al sistema ferroviario empezó allá por la década del 60, continuó en la década del 70 y bueno, como decías vos, el menemismo en los 90. ¿Por qué crees, como trabajador, que desde algún sector siempre de la política o desde algunos gobiernos se intenta atacar a un sistema que es tan importante en cualquier lugar del mundo? Bueno, porque claramente este gobierno representa los intereses de empresarios. Ellos lamentablemente vienen a ganar plata. Yo estuve chusmeando en otros países. En casi todos, el ferrocarril, el servicio de pasajeros, tiene intervención del Estado, porque es muy difícil mantenerlo. Así que creemos en un Estado presente y eficiente, pero me parece que esta no es la manera. Estamos aislando a la gente que sale a laburar y a los pueblos y ciudades que están alejadas de, digamos, de esta zona. Sí, lugares como, ya que hablamos de lugares vecinos, Villars, Plomer, Lozano, durante mucho tiempo estuvieron aislados y bueno, mucha de la población se fue del lugar quedando prácticamente diezmada. El gobierno anterior, con una política ferroviaria, volvió a retomar de alguna manera y llegar con algunos trenes, aunque sea hasta turístico, a esos lugares, y ahora estaríamos nuevamente en una etapa de retroceso. Sí, como decís vos, todos esos pueblos que mencionás han resurgido durante la gestión anterior y la verdad que también hacerle un pedido a la gestión actual que tenga en consideración todos los arreglos que se han hecho, la renovación de vías, mejora de estaciones y otro sector que también se está recortando, ahora que recuerdo, es el sector boletería y bueno, también dependen muchos compañeros. Entonces le pedimos que escuchen a la sociedad, que escuchen a la sociedad que el tren es, como yo siempre digo, un país sin trenes es una nación sin futuro. ¿Qué, desde el lado del trabajador, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a seguir ante esta falta, digamos, de, aparte de buscar un poco el apoyo de la gente para volver a retomar la frecuencia que tenían, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, seguir concientizando, estar unidos, hablar con la gente, que la sociedad nos está bancando, por suerte, y bueno, obviamente vamos a estar acompañando el paro del 24 con movilización y pedirle a los gremios que nos acompañen y que escuchen a los trabajadores, que somos los que estamos en el día a día. Yo recuerdo haber usado mucho en la década del 90 el tren, vivía en Las Heras y viajaba a Capital y usarlo ahora como lo sigo usando y realmente no quisiera volver a esa época porque el funcionamiento no era el mejor, las ventanillas no cerraban, si llovía, se llovía adentro. Bueno, anécdotas hay para contar muchísimas. Sí, sí, tal cual, pero bueno, valorar esta la actual gestión, la verdad que con acierto y con errores han invertido, se ha visto la inversión y bueno, no queremos que eso desaparezca. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por difundir. Ahí escuchábamos al trabajador ferroviario Pablo Foggia con
toda la desazón, la incertidumbre, ¿no? La bronca, porque es un servicio público, ¿no?, que se ha trabajado mucho para mejorarlo, como yo dije al comienzo, con sus dificultades, con sus virtudes, con sus defectos. Pero bueno, no se puede hacer esto menos de un saque y decir, señores, basta, esto no funciona. No, paremos un poco. La gente lo necesita, no solo el que vive en nuestra ciudad. Pasando en nuestra ciudad se va complejizando mucho más todavía el transporte público, a tenerlo en cuenta. Vamos a volver con el tema de agenda, ya estamos casi en el final, ¿no? Y vamos con la agenda 2024, en este caso para el día 20 de enero, 17 horas. Se viene a Peña Folclórica, banda folclórica Cipeña, entre ritmos y melodías en el Centro Cultural Roma. Seguimos a 20 horas, el mismo día, Parral Fest. Volumen 2, hay que reservar entradas, anótalo, agendalo, al 11-3327-2652. Sigue agenda, 21 de enero, 17 horas, domingo, cine de verano, proyecta Troll 3. Con entradas populares en el Centro Cultural Roma. Cuando hablamos Centro Cultural Roma, es Avellaneda 1950. Esta película, no te podés perder, es sensacional. Llega a las 20 horas el domingo. Cine Verano proyecta Oppenheimer. Tiene que ver con lo vivido con respecto a lo que fue la construcción de la bomba atómica, algo terrible para la humanidad. Bueno, todas las críticas a este tema en este peliculón Oppenheimer, con entradas populares también en cine, en el Centro Cultural Roma, Cine Teatro Roma. Ahí está. Te cuento, antes de finalizar, que en estos momentos se está llevando a cabo un cacerolazo en Sarmiento e Independencia, ¿no?, en contra del DNU, en contra de lo que es la ley ómnibus, ¿no?, y llamando seguramente a la convocatoria del paro de la semana próxima, el 24, a movilizarse y a decirle, señores diputados, diputadas, o mismo a los senadores, senadoras, no. No queremos este DNU, que es absolutamente anticonstitucional, y tampoco la ley ómnibus. Así de clarito se lo está haciendo ahora, como se viene haciendo casi permanentemente en la plaza central de nuestro pueblo. Cacerolazo en contra del DNU y en contra de la ley ómnibus. Nosotros despedimos, esto ha sido Noticias Marcos Paz, 60 minutos con muchísima información de todo lo que pasa en nuestra ciudad y por supuesto no con temas colaterales cuando somos una isla de lo que pasa en Nación y en provincia. Nosotros volvemos mañana, antes digo, acá hay un equipazo, ¿no? Damos acá a Cintia Pedrini, que está de vacas, o Bernardo Elfman, Belu González en la producción y operación técnica, y un gran equipo, ¿no?, que comienza de la mañana con los operadores de la mañana y los movileros como Cintia Pedrini, como Nahuel Rui Acosta, como Fede Barreto, como Ricky Robleo, como Pato Carabona, ¿no?, que llenan, ¿no?, con toda la información que ellos traen, todo este espacio de 60 minutos todos los días y demás. Desde la mañana con vos hasta el anochecer. Como te decíamos, empezamos siempre a las 8 con la luz de día y ya nos despedimos en plena noche. En este caso,
pasaron 48 minutos a 20, ¿eh? Y nos estamos despidiendo hasta mañana con muchísima más información en este NMP TV.